que tu actuar empobrecía tu estado de mujer y como ser humano. Se filtró información que confirma que Adela Micha quiso y quiere acabar con la carrera de Ana María Alvarado. Oh. Los motivos, aquí te los revelamos. Aunque ustedes no lo crean, Ana María Alvarado ha doblegado a gente muy poderosa. Sí, señores, así como la ven, toda paz y tranquilidad, gente con la cual ha tenido diferencias en su carrera como comunicadora. Hace unas horas, Anita aseguró que hace un tiempo la todopoderosa de la Micha solicitó su cabeza luego de que Alvarado diera a conocer su truene con el político Jorge Castañeda en malos términos. Anita contó que Adela por coraje le cortó todas las corbatas a su pareja. En pocas palabras le dijo tóxica. Pero el problema no concluyó ahí. Adela, en venganza, pidió a Maxine Woodside que la echara del programa Todo para la Mujer por abrir la boca. Pero su queja no valió de nada. Es bien sabido que Adela Micha, titular del programa La Saga, vivió grandes momentos cuando era la periodista consentida de Televisa. Y a pesar de tener en su lista de contactos poderosos números, no pudo con Ana María Alvarado, quien hasta el día de hoy le guarda rencor. Para que se hagan una idea de lo tóxica que fue la relación de Adela Micha y Jorge Castañeda, basta con recordar que hace unos meses, Castañeda en una entrevista dijo sin filtros que su relación más tóxica había sido con Adela. Ahora Ana María vuelve a encender el avispero al recordar esa historia. Adela quiso acabar con su carrera de periodista, pero no pudo. Pues Anita se hace querer por su público y en ese tiempo era una de las protegidas de su jefa Maxine Woodside, quien actualmente busca poner frente a un juez para que le pague su liquidación de 32 años de trabajo. Lo que más le dolió a Micha fue que el tiempo terminó dándole la razón al Alvarado, pues pasados unos años y luego de varios golpes mediáticos entre la expareja, Jorge dijo abiertamente que cuando mandó por la ropa que tenía en casa de Adela, solo le regresaron tiras de sus corbatas y pantalones. Cuando Adela tuvo poder, no pudo hacerle ni cosquillas a la hora conductora de Sale el Sol. Y aunque todo este zafarrancho ya pasó hace años, todavía le guarda coraje y prefiere no mencionarla. ¿Será que Adela Micha no descansará hasta cobrarse todas las que le hizo Ana María Alvarado? ¿Sabías la razón por la que Adela no pasa Anita? Si tienes algún dato adicional que nos quieras compartir respecto al tema, te leemos en la caja de comentarios. Y bueno, mi gente, entre otros temas, te comento que tenemos el nombre de la presunta responsable del truene de Galilea Montijo. ¿Te lo perdiste? Quédate al siguiente video.